También de columna, vamos a empezar primero por la columna dorsolumbar. Siempre uno empieza el examen físico del paciente reumatológico cuando ingresa al box de atención o a la consulta. Y lo primero que uno ve es la marcha. Por lo tanto, eso ya lo hicimos al ingreso del paciente y después hacemos que cuando está en ropa interior, camine, digamos, hacia un lado y al otro para ir viendo cómo es la marcha. Y después cuando hacemos el examen de columna, lo que vamos a hacer es ver primero la movilidad activa. Para eso, a la inspección, vemos si las curvaturas normales de la columna están, haciendo la lordosis cervical, la sifosis dorsal leve, la lordosis lumbar, que estén presentes. Y si hay alguna desviación lateral de la columna, llamada escoliosis, ¿no es cierto?, también se puede observar al examen físico si esta es importante. Entonces le vamos a pedir al paciente que haga flexión de la columna y cuando la haga, las curvaturas, sobre todo la curvatura de la lordosis, va a ir disminuyendo hasta desaparecer. Por favor, con la punta de los dedos de las manos, se toca la punta de los dedos de los pies y se fijan, aquí se ha perdido la lordosis lumbar. Arriba. No todos los pacientes, eso también depende un poco de la edad del paciente, son capaces de llegar a tocarse la punta de los dedos de los pies. Ya hay que tener una cierta flexibilización en eso en relación a la edad del paciente. Después se le pide al paciente que rote hacia un lado. Si el paciente no lo entiende, uno generalmente al otro lado, uno lo puede hacer poniéndose delante de él para explicarle cómo se hace. Y después lateralizar hacia un lado y después lateralizar hacia el otro lado. Siempre hay que estar cerca del paciente, porque si el paciente tiene algún desequilibrio, uno está presto a socorrerlo. Por lo tanto, siempre hay que estar cerca del paciente cuando el paciente está haciendo esta movilidad. Lo otro que interesa ver a la inspección es la simetría a nivel de los hombros y la simetría a nivel de los pliegues glúteos. Para eso no es el ideal la ropa que él está teniendo en este momento, pero uno quiere ver que el nivel de los glúteos esté al mismo, digamos, sea simétrico. Lo mismo que la simetría a nivel de los hombros para ver si hay alguna desviación. Después uno le pide al paciente que se ponga con las manos en la nuca, en esta forma, y uno fija la pelvis, porque normalmente cuando el paciente rotó y lateralizó, no solamente estaba trabajando la columna, sino que también las caderas. Para minimizar el movimiento de la pelvis y las caderas, se le fija la pelvis al paciente y se le pide que haga lo mismo, que rote hacia un lado y después hacia el otro lado. Con la pelvis fija, por lo tanto ahí solo lo que está moviendo es la columna. Muy bien, suéltelo. Hay algunos signos que uno puede hacer para evaluar la flexibilidad de la columna lumbar. Existe lo que se llama el test de Schober, que se ve limitado cuando uno tiene, por ejemplo, espondiloartropatías, en que hay una rigidez de la columna. Para eso se ven las crestas ilíacas y a ese nivel se le pide al paciente que le vamos a hacer una pequeña marquita, ¿no es cierto?, al nivel de la cresta ilíaca, ahí quedó, y después con una regla o wincha ustedes miden 10 centímetros por sobre la marquita que acaban de hacer, en este caso ahí, ¿no es cierto?, y 10 centímetros hacia arriba, otra pequeña marquita, y cuando el paciente flexe, esta distancia tiene que ser mayor a 13, o sea, aumentar en 13 centímetros o más. En este caso, este paciente tiene una muy buena movilidad porque aumentó 5 centímetros y medio su movilidad. Por lo tanto, no tiene una columna rígida. Entonces, este test de Schober en este caso es negativo porque la flexibilidad es muy buena. Ahora que ya vimos la movilidad de columna lumbar y dorsal, le vamos a pedir al paciente que pasemos ahora a evaluar la columna cervical.
Vamos a examinar entonces ahora la columna cervical, siempre primero en forma activa y después en forma pasiva. La forma activa entonces le vamos a pedir al paciente que con el mentón se toque o intente tocarse la zona del pecho. Muy bien, lentamente, después igual hacia atrás, extendiendo la cabeza, no muy, hasta por ahí está bien. Y después mirando hacia allá. Y después hacia acá. Y después puede lateralizar, tocándose con la oreja hasta donde se pueda, ¿no es cierto? Sin levantar el hombro, muy bien. Y después al otro lado. Después que lo hemos visto que lo pueden hacer en forma activa y ver si hay cierto grado de limitación o de dolor, podría entonces ahora pasar a la forma pasiva haciendo lo mismo, pero ayudándolo un poquito, si es que el paciente no ha sido capaz de hacerlo en forma activa bien o dentro de todo el rango de movimiento que uno espera que haga. Entonces uno un poco dirige en forma suave, no con fuerza, y lo mismo hacia atrás despacio y lateralizando eso. A veces uno, para que el paciente entienda mejor, uno lo puede hacer con el paciente, entonces así se le explica antes, y si no lo ha entendido, uno lo hace primero y después el paciente entonces sigue los movimientos que uno ha hecho. Además, después tenemos que palpar algunos grupos musculares que tienen referencia, ¿no es cierto?, a un dolor en esta zona, en la zona de la cintura escapular y además la zona cervical. Entonces vamos a tocar en las zonas musculares, los músculos paravertebrales, las zonas de los trapecios, ¿no es cierto?, palpando si hay zonas dolorosas o de contractura. Y lo mismo a nivel de los músculos paravertebrales altos y escapulares, para evaluar si hay zonas de dolor.